Hola, bienvenidos a esta nueva guía de Dark Souls, donde vamos a jugar la zona de la parroquia de los no muertos y vamos a matar al boss de la zona con nuestro amigo el hechicero. Este vídeo forma parte de la guía completa del hechicero que estoy haciendo. Muchos de estos capítulos están jugados de forma cooperativa con Zirdax, un maestro del Dark Souls que nos ayudará jugando con su guerrero. No obstante, este capítulo lo jugaré solo, así que no podré disponer de su ayuda. En este vídeo jugaremos la zona de la parroquia de los no muertos y liberaremos a un misterioso personaje, el rey Lothric de Karim. Más tarde subiremos al tejado de la parroquia de los no muertos donde nos tendremos que enfrentar a dos enemigos formidables, las gárgolas campana. Después de acabar con estos poderosos seres, subiremos a lo alto del campanario y tocaremos la campana, lo cual es vital dentro de nuestra misión en Dark Souls. Por último nos encontraremos con un misterioso personaje, Oswald de Karim, el cual nos venderá curiosos objetos y también influirá en el modo de juego online. Bueno, espero que os guste este vídeo y que paséis un buen rato. ¡Vamos allá! Joder, si hubiese tenido un arma decente, es que bueno, no me duraba ni dos asaltos. Bueno, en fin. A lo que iba. No me voy a deprimir por esto, ya que por lo menos sé de algunos que os vais a echar unas risas. Pero es que, joder, que me mate un tío tan malo me da una rabia. Da una rabia terrible. Pero en fin, así es este juego. Mira que últimamente me tocaba contra adversarios educados. Y un adversario educado me hubiese dejado, pues... Ah, por fin. Pues un adversario educado me hubiese dejado... pues que hubiese matado al mago, porque los magos a mí me hacen daño. En cambio a él no. Pero este ha sido un auténtico ninja. Y nada, lo único que hemos podido comprobar es que las... Lo único que hemos podido aprender de todo esto es que las magias pues más poderosas son muy lentas. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser útiles en P... Uy, se me había olvidado que estaba este tío aquí. Esto quiere decir que van a ser útiles en PvE, pero en PvP, como habéis visto, nos ha esquivado todas. En cambio las otras se las comía. Y bueno, y nada, que me ha dado mucha pena no matarle, porque hubiese quedado muy bien en la guía. Y el estoque, pero no es el estoque de Balder. Cago en la mar. En fin, esto de grabar el live me hace decir muchas palabrotas y no ese es el objetivo. No ese es el objetivo de la guía. El objetivo es enseñaros, o bueno, más que enseñaros, que paséis un buen rato. Porque muchos de los que seguís el canal, pues la verdad es que sabéis más que yo y jugáis mejor. Y tengo la suerte de que como juego en PC, pues hay gente que... pues que no me puede retar. Porque lo tienen en consola, son muy buenos y están deseando machacarme. Y como saben que soy un rival fácil, pues me retan a mí. Y no retan ahí a... No retan a Zirdax, no, me retan a mí. Qué cachondos. Pero como juego en PC y no lo tiene en PC, bueno, esto va dirigido a Álvar o Alvarote. Es broma, que ya sé que me tiene ganas y que la verdad es que le tengo mucho cariño. Y que bueno, que por suerte no lo tiene el juego. Lo tiene en consola y no lo tiene en PC. Y así no me puede machacar. Álvar, no me puedes machacar, soy inmune. Soy inmune. Soy inmune a todas tus tácticas. Uy, que te voy a... Mira, se ha vuelto tonto. Se ha vuelto tonto este personaje. Se ha vuelto tontín. Toma, toma. Qué poco quita. Oh, por cierto, este hombre quita bastante, ¿eh? Que lo sepáis, con su tridente quita bastante. Pues eso, bueno, lo dicho, Álvar. Eso... Es una broma, la verdad es que me lo paso súper bien con tus comentarios. Y te tengo mucho, mucho aprecio. Bueno, por aquí subiríamos a las gárgolas. Y bueno, y también le tengo, a todos os tengo aprecio, pero también le tengo mucho aprecio a Jordi, que hace un montón de comentarios. Es parte muy activa del canal. Y encima no se corta nada, porque cuando hay algo que no le gusta, pues me dice también: tú, no pongas demasiada publicidad, ya te vale. Y bueno, se agradece la sinceridad siempre que esté dicha con buena educación. Vale.
Entonces, vale. Bueno, lo dicho, pues nada, vamos matando a estos hombres. Y veis aquí una puertecita. Pues una puertecita. Aquí un señorito. Pues nos lo cargamos. Y recogemos lo que nos tenga que dar. Humanidad, muy útil. Y en esta puerta, pues hay un personaje muy, muy peculiar. El cual os voy a presentar. Aquí le tenemos. Pues le vamos a ayudar con la llave misteriosa. Bueno, a ver. Le ayudamos. Vamos a ver quién es. Y es un misterioso caballero con una preciosa armadura. Vale, se trata de el rey Lothric de Carim. Un personaje que luego nos traicionará. Le podemos matar aquí, sí, pero. Pero le vamos a dejar vivir y quizás complete su historia. Nos va a dar un objeto muy muy bueno si le matamos. Un anillo que nos sube todas las estadísticas. Pero que yo, la verdad es que no sé si lo voy a usar con este mago. Lo suelo usar mucho en las configuraciones de guerrero o de personajes a melee. Porque aquí quizás me pongo el anillo de aumentar la carga máxima y luego me pongo un anillo que me aumente el poder de los hechizos. Voy a intentar buscar con este personaje una build que haga mucho daño con los hechizos. Una overpowered build. Vale, entonces bueno, entonces quizás no me lo ponga. De todas formas, los que veáis mi guía del piromántico, veréis que usaré ese anillo. Bueno, vamos a acabar con estas gárgolas, que espero que no me den mucho por el saco. Y ya está, ¿vale? Me voy a saltar la introducción, que os recomiendo que la veáis. Pero ahí va. Y allá vamos. Si estamos a distancia, pues bueno, les pegamos bastante bien. Bueno, si les atinamos con hechizos, ¿veis? Bueno, hay que estar bastante lejos, ¿vale? ¿De acuerdo? Veis que tiene mucho alcance esa alabarda. Pues nada, pues nos alejaríamos. Y a estas gárgolas se les puede cortar la cola. Voy a intentar hacerlo. Aunque mi arma tiene muy poco alcance, ¿vale? Pues lo de siempre, nos apartamos. Uy, qué, ¿cómo te has girado? Pues lo que es difícil es complicado el tema de. Pues porque nos podemos caer de. Nos podemos caer al vacío. Joder. Uy, que me pillas. Bueno, esto. Como veis, es muy fácil matarlas como mago. Cago en la mar, que no te pillo. La leche. Bueno, es más fácil matarlas que conseguir lo que es su alabarda. Tiene mucho alcance, pero bueno, si nos alejamos prudencialmente. Vale. Vamos a esperar a que golpeen. Y ya está. La verdad es que a magias las podría. Joder, vaya alcance, ¿eh? Vaya alcance. Bueno. Ah, amiga. Joder. Nada, que no hay manera. No hay manera de pillarle la cola. Nada. Pues nada, esto está siendo una clase de cómo recibir golpes. Y nada, no le pillo la cola.
No hay tu tía. Bueno, me tienen muy frito. Voy a matarte a lo mago y ya me cogeré otra. Si total tampoco iba a usar esa alabarda para nada. Ahí me ha encalomado. Y ahora sale la segunda gárgola. Que es, esta se dedica, la segunda gárgola se dedica a tirar fuego. Entonces, como mago, no lo tenemos muy difícil porque se trata de... Uy, tenemos casi una a tiro. Como mago se trata de matar a esta gárgola y ya cuando nos enfrentemos con la segunda, pues ya no tenemos mucho problema. ¿De acuerdo? ¿Veis? Es tan fácil como, irnos para atrás y dispararle. ¿Sabes? Con otros personajes puede ser más difícil, pero con, un mago es muy fácil. ¿Vale? Podemos tirarle flechas de almas o flechas de alma pesadas. ¿De acuerdo? A vuestro gusto. Sírvase a su gusto. Y le voy a matar con un... con mi estoque. Como un duro personaje de melee. ¡Yuhu! Vale. Bueno, aquí sería fácil matarle, ya os digo... Esto lo digo por si alguno está aquí mirando esta guía y resulta que es... que es melee. Pues nada, para que también pueda aprovechar y matarla como melee. En resumen, la primera gárgola ataca a melee y esta ataca sobre todo con fuego. Hay que matar a la primera y a esta pues esquivar su fuego y, pegarle. Venga, objetivo conseguido. Bueno, me hubiese gustado conseguir la, colita de la gárgola, pero no ha sido posible. Otra vez será. Aparte que tengo un arma que es una birria. Hasta que no la mejore, me van a estar tocando la nariz los que me invadan y mucho. Y esto. Bueno, perfecto. Pues nada, vamos a tocar la campana. Si encuentro las escaleras. Y ya no sé qué más contaros. Bueno, cuando toque las escaleras, pues voy a volver a... a la hoguera de, parroquia de los no muertos y voy a descansar. Y va a acabar este vídeo, que ya creo que ha sido pues bastante larguito. Y lo que voy a hacer en el siguiente vídeo va a ser... hemos quedado con Círdax en... lo diré, la puerta que nos lleva a las profundidades. Bueno, tocamos la campana, que es uno de los objetivos de la misión principal. Me salto la, la animación, que os recomiendo que lo veáis. Bueno, hemos quedado con Círdax en la parte baja de Burgo de los No Muertos, pero antes me voy a mejorar el personaje. Estoy ya cansadito de este personaje. No lo he querido mejorar todavía porque no me quería tampoco matar a las gárgolas super chetao. No me... porque luego me llamáis manco. Y mira, bueno, aquí sale este personaje, que es un personaje curioso. Y al que podemos... del que podemos aprender una acción. ¿Qué pasa, tío? Y comprar objeto. Mira, vende huesos de regreso, no sabía. Justicia kármica, que es un milagro. Talismán belka. Y un anillo resistencia a sangre al veneno. Y al morir. Solo recomiendo, si es vuestra primera partida, que os compréis una piedra purgadora. Si no, os recomiendo que no compréis nada. Este personaje es importante para... para ciertos aspectos del juego, ya que cuando nos unimos a, ciertos pactos, si luego nos... si luego no los incumplimos, por ejemplo, si, si soy de un pacto y tengo bastante rango y luego me cambio, creo que incumplimos ese pacto. Entonces, este personaje nos, perdonará los pactos y evitará que otros personajes nos invadan por... pues por ser culpables. También nos hacen culpables. Oye, este, el que ha puesto estos mensajes, creo que ha sido por fastidiar. Bueno, lo dicho. También estos otra forma de ser acusado es, si invadimos. Yo podía haber acusado a este al otro pesado que me ha invadido, pero bueno, tampoco tampoco tengo ganas. Vale, pero se le puede acusar y entonces otros personajes le atacarán e intentarán matarle. Muy bien, pues nada, bueno, voy a matarme aquí a estos, a ver si estoy de suerte y me dan el estoque de Balder,
Pero ya os digo que hay que venir con... Es súper lento este hechizo, pero como veis, muy efectivo para... Ahí va, ese no le he dado. Muy efectivo para... Para PV, ¿vale? Porque los enemigos se lo comen todo. Nada, no me dais ningún objetito. Ningún objetito rico. Pues nada, por aquí volveríamos... Hay otro de estos. Que eran tres. Ups. Bueno, voy a enseñaros que he aprendido también a coger la espalda. ¿Eh? Y ya soy un temible adversario. Polainas de Balder. Vaya caca. Yo quiero el estoque de Balder. Voy a intentarlo, ya os digo, pero como me va a costar, no lo voy a grabar. Miraros el vídeo en el que os explicaba cómo cogerlo. Y ya está. Vamos a subir el nivel del personaje. Y... Y continuaremos con nuestra aventura en otro momento. Bueno, el nivel del personaje lo voy a subir en otro... Bueno, lo voy a subir ahora, qué narices. Pues nada, le podemos subir la inteligencia para hacer más daño. Y esto nunca nos vamos a equivocar, ¿vale? Siempre tendremos tiempo para subir el aguante y la vitalidad, por supuesto. Y bueno, y la fuerza y la destreza lo suficiente para equiparnos el arma. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que os hayáis divertido. Hasta luego. Os adelanto que en el siguiente vídeo veremos cómo matar a poderosos caballeros de la Cuenca Tenebrosa y del Burgo de los No Muertos, los cuales nos darán unos objetos vitales para el resto de nuestra aventura. Espero que os haya gustado y que hayáis pasado un buen rato con esta guía. Ya sabéis, si queréis más vídeos como este, no olvidéis poner me gusta o dejar algún comentario positivo y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Un saludo, buena suerte y hasta luego.